Buenas, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a otro, a otra video review. Un momento, el micro que se me cae. Otra video review de Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Ya hacía bastante que no hacía video review, ¿verdad? Lo primero, antes que nada, primero que todo, antes que nada pedir disculpas si escucháis ruido del ventilador y de la calle, porque estoy en el cuartucho donde tengo la cosa informática. Y aquí hace mucha calor, esto es un cuarto pequeño, esto es una despensa y hace mucha calor. No puedo estar sin el ventilador. Y la ventana abierta, pues evidentemente para que el aire se vaya, el aire caliente salga, es un decir, porque salir no sale. Pero bueno, a lo mejor pasa alguna moto, a lo mejor pasa algún coche y la vais a escuchar. Dicho esto, bueno, aquí estamos en MX Linux y tenemos una novedad. Tenemos la novedad de que MX Linux se ha lanzado a una versión con Plasma. ¿Era necesario lanzar una versión con Plasma? No sé, al final del vídeo voy a dar mi opinión totalmente personal y totalmente mía, es decir, irrelevante, como dice el gran Mario. Bueno, aquí tenemos la noticia. Aquí tenemos la noticia en el blog de MX Linux. MX Linux MX19.2 KDE Beta 1 disponible para testeo. Disponible for testing. La noticia fue publicada hace unos días, el día 5 de julio. Y bueno, tenemos aquí el enlace de descarga. Un momento que voy a poner el móvil en silencio porque me van a llamar seguramente y en modo avión para que nadie me moleste. Ahí está. Nos dice por aquí que bueno, que tenemos la beta 1 disponible para probarla. Ya sabéis que la versión es beta, pom pom, no se aconseja en entorno de producción, pom 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 pom, todo este tema, sino que para que vayamos probando y si queremos ir reportando fallos, pues a la gente, a los chicos y chicas de MX Linux. Ya sabéis que MX Linux se basa en Debian estable, Debian Bastard, 10 y pico a día de hoy. Y bueno, pues aquí tenemos todo lo que trae, ¿no? MX Linux 19.2 KDE viene con el AHS, Advanced Hardware Support, el soporte para hardware avanzado. Ya sabéis que es un repositorio que trae unos paquetillos un poco más actualizados que la base normal de lo que trae la paquetería cuando se ramía Debian estable, ¿no? Y solamente en 64 bits. Señoras, señoritas, los 32 bits han muerto. Sí, hay mucha gente que tiene equipos de 32 bits. Sí, hay mucha gente que a lo mejor por circunstancias de la vida no se puede permitir un mejor equipo. Pero es un paso, yo diría que casi normal y necesario, ¿no? Lo mismo pasó con los 8 bits cuando se saltó a los 16 bits. Luego de los 16 bits también a los 32 bits también se lloró. Y ahora se está llorando pues de los 32 a los 64 cuando se abandona los 32. Pero esto es como otro que dice ley de vida. Y sí, hay mucha máquina todavía en 32. Pero ya prácticamente todas las grandes distribuciones, exceptuando Debian, que mantiene 32. Y esta que es hija de Debian no va a poner 32. Pero los 32 bits hay que olvidarlos poco a poco. A ley de vida, otra cosa no puedo decir. Y bueno, esta versión trae AHS, soporte de hardware avanzado, el repositorio con paquetito más actualizado, KDE, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, KDE Plasma 5.14.5, la versión corriente que trae Debian Bastard, Debian estable, 5.14.5. El GIN 2.10.12, Mesa, las librerías para el tema este, pues Mesa 20.07 del repositorio AHS de Advanced Hardware Support, MXAHS, el firmware patch case, los paquetes de firmware más actualizados que meten ellos mismos. El navegador 7801, lo tenemos por aquí, vamos a verlo por aquí, 7801. Como veis, ya sabéis que MX mantiene el Firefox al día.
no pone el ESR de Debian estable, sino hay algunos paquetes que tienen sus repositorios propios que los mantienen al día. Viene en inglés, pero simplemente sería instalar el paquete de español. Sudo pt install, firefox, lns, no me acuerdo exactamente, pero bueno, ya sabéis, instalar paquete de idioma de Firefox. Se puede instalar de Synaptic, de Terminal, o de Demuon, o cualquier otro instalador de paquetes. El kernel Debian 5.6, kernel 5.6 de su repositorio HS, eso lo he dicho ya antes, ¿no? Sí, no me acuerdo si lo he dicho antes, pero bueno. El VLC 3.0.11, el Clementine 1.3.1, está todavía en RC, la última versión. El cliente de correo electrónico Thunderbird 68.9. La suite ofimática por excelencia LibreOffice 6.1.5, con los parches de seguridad, pone por aquí. Y bueno, 6.4 disponible en MX Pascal Installer Popular Apps. Y muchos más paquetes en los repositorios de MX. Ojo, muchos más paquetes en los repositorios de MX. Si a esto le sumamos también los propios paquetes de los repositorios de Debian estable, ¿no? Y bueno, aquí pone los problemas conocidos. Pam, 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 pam. Ya sabéis que es una versión beta para prueba, para testeo. Yo sí comentar, yo estoy en una VirtualBox. No se me veía esto. Las letras no se me veían, se me veía una letrilla por cada sección, y hasta aquí me he dado cuenta que he tenido que desactivar el soporte aceleración 3D en VirtualBox para que se vea bien. Todas las tipografías no se veían, pero era por el tema VirtualBox. Desactivando aceleración 3D en VirtualBox, pues he conseguido que se vea el escritorio correctamente. Tenemos el típico fondo de escritorio de MX para la ocasión. Bien, no es muy saltón, no pega a la vista. El típico conkey que ponen ellos. En el panel de abajo de Plasma, pues han puesto el de este, como se llame, para ver la carga del CPU. Y han puesto también el Muon, ¿no? El Muon, el gestor de paquetes Muon. Lo que sería el equivalente a Synaptic. De Plasma, hombre, Synaptic, te encontré en la calle, esto es indiscutible, pero bueno. Vamos a poner Firefox a ver si vemos el paquete en español, que tiene que estar por aquí, para no escribir la ruta completa, que no me sé de memoria. Bueno, vamos a poner la ruta completa, ya está. Firefox, tenemos aquí el SR, pero yo quiero yo quiero el normal. ¿Dónde tenemos el paquete de español, canal? Ya aparece ya. Uh-huh. Aquí está. Es. Tenemos el paquete español. Y en Muon, ¿cómo se instalan cosas? Si yo no sé aquí cómo se instalan cosas en Muon. Clic derecho, marcar para instalación. Venga, marcamos. Y ahora, ¿dónde le doy aquí? Es que nunca he usado Muon en mi vida. Yo siempre soy de Synaptic. Bueno, vamos a ver si lo he hecho bien. Y no instala. Ahora no, la contraseña de root. Claro, porque la instalación de MX, pues tienes que poner contraseña de usuario y contraseña root, y yo he usado la de usuario, y creo que ya estaría, ¿no? Estaría ya. Vamos a minimizar Muon. Vamos a cerrar Firefox, lo volvemos a abrir, a ver si ha aplicado el idioma español. Pues no ha aplicado el idioma español. ¿Por qué? ¿Es que no he instalado yo bien el paquete español o qué ha pasado ahí? No sé ni lo que he instalado. Yo creo que he instalado el de este. Pero si yo entonces hago así, preferencias, por ejemplo, ¿dónde está aquí? Lenguaje, buscar español. Yo soy español. Cantan cuando hay fútbol, pues suelen cantar esto aquí en español. Yo soy español. Y ahora decimos agregar, está bajando, lo ponemos arriba y decimos ok. Y ahora pues ya estaría, ¿no? Cerramos, cerrar pestañas, minimizamos Muon, no entiendo yo de esto. Aquí, ahora sí lo tenemos en español. Ya lo tenemos aquí, el Firefox 7801 totalmente en español de España en mi caso. Bueno. La noticia está aquí y vamos a ver qué tiene la gente, qué le ha metido la gente de MX Linux a... No sé si la música está muy alta, voy a bajarla un poquito. Ahí que...
Okay, ya vamos a ver qué le ha metido. Bueno, hemos visto el fondo, el FAQ, el manual. Antes de nada, vamos al centro de información. Para estar en una VirtualBox se mueve bien. Ya sabéis que en una virtual no es como en hardware real, ¿no? No puede ir nunca jamás en la vida, pero para estar en una virtual se mueve bien, es Debian estable. Y bueno, aquí tenemos el KDE Plasma 5.14.5, Debian Genio Linux 10, KDE Plasma 5.14.5, KDE Framework 5.54.0, Qt 5.11.3, Kernel 5.6.0.2, 64 bits. Y bueno, la memoria y el procesador del equipo anfitrión, donde tengo la VirtualBox y la memoria que le he asignado, 4 GB, pues bueno. Y aquí tenemos ya, aquí tendríamos esto. Vamos a ver qué le han metido la gente, los chicos y chicas de MX Linux. Está aquí el nombre, el N, que no me acuerdo. Vamos a cerrar Moon, que yo con Moon no me... Me ha dado mucho coraje. Voy a poder... sudo apt install synaptic. Yo lo siento por Muon, pero yo sin synaptic no soy nada. No soy nadie. No soy absolutamente nadie. Así que lo siento por synaptic. Por synaptic no, por Muon. Bueno, tenemos en los favoritos. Tenemos el Conky, lo mismo que la versión de XFCE, LibreOffice, las herramientas de MX. El instalador de paquetes de MX, que también la podíamos haber usado para instalar Firefox el idioma, pero bueno, yo soy de Synaptic. Manual de usuario, consola, la terminal, el monitor de sistema, información rápida del sistema, que es una terminal que lanza un INSI-FXXXXZ, como veis aquí, ¿no? Antes de ir con esto, con las herramientas de MX, pues bueno, aplicaciones, educación, vamos entrando rápidamente, gráficos, bueno, tenemos aquí lo típico Digicam, pensar que estamos en Plasma 5, ¿5 cuál? 5, no me acuerdo qué versión de Plasma, madre mía, qué vergüenza, Neofit, 5.14, ¿no? 5. Aquí no me ponen la versión de Plasma. ¿Por qué no, mardito? INSI. Ahí está. 5.14.5. Perdón. 5.14.5 versión de Plasma. Acostumbrado a 5.19 o 5.18 que tiene Mikubuntu. 5.18.5 creo que es Mikubuntu y 5.19 ya la última versión estable. Bueno. Seguimos en gráficos. Tenemos todo esto. GenView, LibreOffice, Ocular, Jim, por supuesto, SimpleScan. En Internet, Thunderbird, Firefox, KPPPP, ¿todavía se utiliza eso? Bueno, en algunos sitios a lo mejor sí, KDRC, el cliente de remoto, y KTorrent, que es el grandísimo para los torrentes, ¿no? En juegos, los típicos juegos estos pequeñitos, menujillos, ¿no? En multimedia tenemos pues Alza Mixer, Clementine, control de volumen, pulse audio, GuceView. Curioso que lo metan siendo un programa totalmente GTK. O a lo mejor han metido la versión Qt, no sé, pero aquí pone GTK. K3B, todavía se usa K3B, madre mía, K3B. Esto era para grabar, yo lo usaba para tostar CDs y DVDs y VLC. Me ha entrado curiosidad, a ver cómo... Oh, qué tiempos, madre mía. Qué tiempos, K3B. Hostia. Esto yo lo usaba para ripear música. K3B, todavía existe K3B. ¡Ay, qué maravilla! ¿Qué versión tenemos aquí de K3B? 18.0.8.1. ¿Y merece la pena todavía darle seguir con K3B? ¿Merece la pena? No lo sé. Ahí lo dejo. Seguramente sí. Bueno, todavía se sigue desarrollando. Bueno. Y aquí tenemos las herramientas de MX. Actualizar el kernel en la line, el basconfig, brillo, sistray, pam pam, formatear USB, información rápida del sistema, instalador de controlador NVIDIA, pam pam, es decir, todo lo que viene en las herramientas que luego vamos a ver, ¿no? Oficina, tenemos la suite ofimática LibreOffice, Foliate, había leído otra cosa, madre mía, la que había leído, no voy a decir lo que había leído en vez de Foliate, porque si no me van a censurar el vídeo. Ocular y PDF Arranger, qué nombre más curioso. Arranger.
las preferencias, típicas preferencias de lo que sería una preferencia de toda la vida del señor, administrador de disco, el ADSL, PPPoE, todavía existe eso, sí, bloquear propaganda, sobre todo la propaganda electoral, hay que bloquearla, que no nos envíen más los partidos políticos, más mierda. Brillo, sí, Brillo Spray, iba a decir, Brillo Spray, el cortafuegos, el Synaptic, que lo acabo de instalar, el Kubuntu, este manager para los temas de plasma, que yo lo puse una vez, pero no lo sé manejar. Montar iDispositivos para los cacharros de Apple, herramientas, mTweak y preferencia del sistema. Y tenemos por aquí utilidades, pues todo esto, AR, Conkey Manager, Conkey Toggle, File Hits, qué bien hablo inglés, madre mía, qué guapo soy. Kate, Kekal, Kafine, y no me hagáis pronunciar todo eso de la lista porque una cosa para mí es una cosa tremenda y una cosa que yo, tenemos espectáculo, la captura de pantalla, y Sweeper, limpiador de sistema. Y si entramos rápidamente, aquí por ejemplo, vamos a entrar en el esta que me pidió Root, pues Root, vamos a ponerle Root, que he puesto dos. En el instalador de paquetes de MX, que ya lo conocemos de su versión, versión XFC es el mismo, ¿no? Simplemente, ahora estamos en Plasma y la otra vez estábamos en XFC. Aquí tenemos, pues bueno, gestiones paquetes populares, todo lo tenemos aquí en categorías, tenemos hasta niños, veis aquí niños. Vamos a instalar un niño. Los niños ya no se fabrican al estilo tradicional, es decir, de la conjunción de... me voy a tirar por lo típico, un macho y una hembra. Yo sé que en estos tiempos a lo mejor aquí hay más forma de niño, machista. Un macho y una hembra, bueno. Y o una hembra y un macho. Y entonces, pues en vez de fabricar niños a lo tradicional como se ha hecho desde que existimos hasta ahora, pues ahora se instalarán. Vamos a instalar un niño, una niña, lo que quieras y ya está. Venga, seguimos. Repo estable, repositorio estable. Me gusta mucho que pongan repo, que es la abreviatura, a ver si lo sé decir yo bien, de repositorio. Repo. Si es un supositorio, sería supo. Voy a poner un supo. Supositorio. Madre mía, qué tonto estoy. Bueno, repositorio estable, todos los paquetes que tenemos en repositorio estable. En el repo test dice, cuidado, ojo, cobarde, que esto es un repositorio de testeo, ¿eh? Usarlo bajo tu responsabilidad. Bueno, ya sabes que aquí, simplemente para bichear una mejilla, ¿no? Un poquillo, pero tampoco vamos a instalar nada aquí, que aquí estamos en el testing, ¿cómo se llama? En el testing, los backports de Debian, también te dicen, cuidado, ojo, cobarde, pecador, que aquí estamos con los backports, que son una mezcla de estables con testing, que sí están preparados para usar la RAM estable, ¿no? Pues tenemos aquí una lista de repositorios a los backport y Flatpak tenemos también. ¡Ojo! ¡Cuidado! Tenemos Flatpak y una lista, supongo yo. Vamos a poner la contraseña nuevamente de root de Flatpak. Yo no he instalado nunca Flatpak ni Snap y me niego rotundamente. Me niego a instalar Flatpak, me niego a instalar Snap. Siempre que pueda voy a permanecer a mis dev. Adiós, pongo por testigo que siempre usaré .dev y repositorio estable mientras que pueda. Y tenemos una lista de Flatpak, es decir, que ya viene preparado, se supone, yo nunca jamás en la vida, no me pides que instale nada Flatpak porque nunca lo he instalado. Alguna gente me ha dicho que ha instalado algún paquetito que otro Flatpak y no le funciona tan bien como los paquetes tradicionales. Eso me han dicho, eso me han dicho, no lo sé. Yo por eso sigo con mi paquete tradicional de toda la vida. Y bueno. Y nada más. Pues aquí tenemos esto para instalar. ¿Que no queréis esto? Pues instalamos desde Synaptic o desde Muon, lo que queramos. Las herramientas de MX Linux, que son muy populares aquí en China, en todos los sitios. Bueno, pues aquí las tenemos, ¿no? Vamos a agrandar un poquito para verlas. Y tenemos por el tema Live. Para construir un live USB, una snapshot de MX, es decir, un punto en concreto, por si queremos volver, un punto de nuestro sistema, por si queremos volver, no sé, no rompemos MX y no queremos volver a un restaurar a un punto anterior. Mantenimiento, pues tenemos el troll, limpieza, MX sesiones de disco, gestor de usuarios y reparar inicio. En setup, BassConfi, MX Conkey, selector de audio, bienvenida.
controlador de NVIDIA, fecha y hora, brillo sustray, instalar codes, MX existente redes y tweak MX tweak, ya sabes, para cambiar el aspecto. Aquí se puede cambiar aquí, allí, etcétera, ¿no? Vamos a entrar ligeramente aquí a tweak para que veamos. Bueno, opciones, otros, aquí viene poco. Bueno, habilidad, vamos a ver, nada, voy a configurar. Aquí viene poco, ¿no? Porque no es el tema de Plasma, no es XFC. En software tenemos para arreglar las claves GPG, instalar paquetes, lo hemos visto antes, gestión de repositorios, información rápida del sistema y tal y cual. Bueno, vamos a entrar aquí a gestión de repositorios. Vamos a poner nuestra contraseña de root. Y bueno, y aquí vemos una selección, ojo, cuidado, no tocar, peligro de muerte. Y aquí tenemos, bueno, los repositorios de MX, los propios suyos. Durante la instalación, como yo puse España, pam, me ha seleccionado lo de España, lo de Andalucía, como veis aquí, Spain, Andalucía, ¿cuándo será mío? Y lo dejo así, ¿no? Porque se supone que es lo más rápidamente para mí. Repos de Debian, tenemos habilitados el main principal con Trinum Free, este también, el Security. ¿Y qué más tenemos por aquí? Es decir, estable y los otros. Y en ambos, en los tres, tenemos la rama con trip non-free. Con trip non-free y con trip non-free. Y en recursos personales, repositorios personales, pues bueno, tenemos aquí lo que sería el repo de MX, el que hemos visto antes de Andalucía cuando será mía. Y tenemos, como veis bien por aquí, el AHS. Lo estáis viendo, ¿no? AHS. Que este es el de hardware de soporte hardware avanzado. Esto no tocamos. Aquí no se toca. Aquí simplemente es que yo lo he enseñado porque me gusta enseñar las cosas. Hasta no vaya a montar, a pensar otras cosas. Bueno, yo también me gusta siempre. Y a mí me gusta. Vamos a abrir el Dolphin. Esto se puede configurar a nuestro gusto, lo que queramos. Nos vamos a ir a root, etc. Está un solo clic, me da mucho coraje que se abra todo un solo clic. Yo siempre cambio dos clics. apt. En source.ld vamos a abrirlo con cargwrite. Seguramente aquí no han puesto nada. ¿Veis? Que el archivo de los repositorios está en etc. apt. Sources.list.d. Que sería aquí. Y aquí está, pues, todos los archivos de repositorios. Varios. Abrimos con cargwrite, que es lo que hemos visto antes en la gestión de fuente de repositorios, ¿no? Tenemos el de VirtualBox que está comentado. Es decir, está inactivo. El de Opera inactivo. Yo Opera no lo quiero no la toco ni con un palo, ni VirtualBox tampoco. En Linux uso VirtualBox en MacOS, mayormente por comodidad. Tenemos el repositorio de MX, tenemos, pues bueno, aquí tenemos el principal, el main, booster main con Trinum Free y el AHS como vimos antes. Bueno, que veáis que viene activado por defecto el AHS, en hardware avanzado, ¿no? Ok, y aquí tenemos ya los propios de Debian Buster. Uh-huh. Pues tenemos estable y los backports, ¿no? Tenemos en estable el main y el update, ¿no? Principal y el de actualizaciones, y los backports está desactivado. Se puede quitar la almohadilla y activarlo, ¿no? Sudo apt install backport no sé qué, pam, os vais Debian backport a la web y ya sabéis cómo se usa. Y estable updates, actualizaciones. Aquí tenemos el repositorio de actualizaciones de Debian Buster estable, ok. Pues aquí estaría todo, es decir, aquí lo vemos de forma en texto y allí lo vimos pues de forma gráfica, que lo podemos, yo soy más de texto, pero bueno, MX Linux se caracteriza por darnos herramientas prácticamente para todo, como la niña de Catalán Occidente. Y no sé qué más os puedo enseñar. MX Linux, lo mismo que con XFCE, pero con Plasma. La versión de Debian estable, de Debian Buster. MX 17.2 patito feo, no es que sea muy feo, pero bueno, para patito feo, ya sabéis, viene con AHS, soporte de hardware avanzado,
64 bits solamente. Only, only you. Y todo esto. Lo que hemos visto: 545 Plasma, Jin 2-10-12, Mesa 20-007, Kernel 5-6, etcétera, etcétera, etcétera. Si queréis Debian con Plasma, usarla rápidamente. No puedo. Pues sí la recomiendo. Sí la recomiendo. Frente a la propia Debian. Que ojo, cuidado, también podemos agarrar. Voy a decir agarrar y no lo otro porque hay gente latina. Voy a agarrar Debian estable, ponerle los repositorios de MX y disfrutar de esa mezcolancia, de esa mezcla. La riqueza está en la mezcla, como cantaba el gran Pau Donés de Jarabe de Palo. La mezcla de civilizaciones, de culturas. Y podemos agarrar los repos de MX, ponérselo a Debian estable y hacemos esto. Ventajas: tenemos esta paquetería de kernel, de mesa, sobre todo de Firefox a su última versión, en los repos de la gente de MX, que ellos mismos van actualizando. Debian estable, tenemos el Firefox ESR, que va muy atrás respecto a la versión estable, que es un Firefox totalmente válido, pero algunas páginas se quejan, te dicen que tienen que tienes un Firefox muy antiguo y no sirve lo que estás usando, que era un canalla. Y por eso. Por lo demás, mi conclusión final: MX Linux versión Plasma, KDE Plasma. ¿Era necesario hacer una variante, una versión Plasma existiendo MX Linux XFCE totalmente contrastada y que vamos a DistroWire? Seguramente seguirá la primera en el ranking. Seguramente, necesariamente. Vámonos aquí, agregamos y está la primera. Y con diferencia sobre Manjaro. Sigue estando la primera. Sigue estando, no sé qué tiene esta distro, que todo el mundo vuelve loco. Bueno, ¿era necesario una versión Plasma de MX existiendo XFCE y estando la primera en el ranking hace ya mucho, mucho, mucho tiempo? Sí y no. Yo creo que no, por el sentido de que si estás arriba y estás enfocado en un proyecto como es XFCE, y tienes ya una comunidad bastante grande que te apoya, que te mantiene, si empiezas a abarcar más escritorios es, digamos que, dividir esfuerzos de los desarrolladores, que no sé cuántos tendrán, los de antes, los de aquí, los de allí. Y por ese sentido no veo necesario que hayan hecho esta versión Plasma. Pero, porque siempre hay un pero, y aquí voy a hacer una excepción, también sí considero que es interesante tenerla. ¿Por qué? Porque a día de hoy Plasma es, con todo mi respeto a los demás escritorios, el mejor escritorio que existe. Haya gustos, esas son ya diferencias de cada cual. Yo ahora mismo estoy con Cinnamon, prácticamente en todos mis equipos, pero bueno, tengo también Kubuntu en otro y tengo Ubuntu con Genome. Entonces, debido al auge que está teniendo últimamente Plasma, al avance que está, aunque aquí vamos a disfrutar de un Plasma anterior estable, de Debian estable, pero bueno, que tampoco se aleja mucho, es decir, entre ramas 5.14.5, 5.19, que sí que hay diferencias, evidentemente, porque hay un salto de versiones. Pero bueno, tenemos con MX Linux el interior un poco más actualizado, con el kernel, con el repositorio SDHS. Tenemos el Plasma super estable 5.14.5 de Debian estable, que es garantía. Tener Debian debajo del capó Debian estable es una garantía infinita. Y como la comunidad de Plasma es tan grande y va creciendo y no para de crecer, pues sí se le ve sentido. Sí se le ve sentido a que se hayan atrevido con Debian aquí en MX Linux. Quizás porque quizás porque XFCE, quería decir, no Ubuntu. El desarrollo de XFCE es más pausado, es más lento. Hoy en día Plasma consume tan pocos recursos.
Incluso me atrevería a decir que menos de inicio, de entrada, de arranque que XFCE. Lo que, si tu máquina va bien con XFCE, si tienes una máquina limitada, te va a ir bien con Plasma 5 14.5. Siempre que sea de 64 bits en esta versión, porque ya sabemos que no hay 32 bits. Pero yo le voy a dar un sí, un voto de confianza. Lo mismo que cuando Solus abarcó en KDE y dije que era una tontería grandísima, total y absoluta, lo sigo manteniendo, porque Solus tenía su propio escritorio Buji. Si tienes Buji, ¿qué necesidad tienes de hacer Mate, que si Genome, que si Plasma? Quédate en Buji, que está frenado, que está para ello el desarrollo de su escritorio, mejora Buji, lo que quieras. Pero ¿por qué te desparramas en más escritorios? Pero no es el caso de MX Linux, porque XFCE no es de MX Linux. Es un proyecto que tiene ya muchísimos años, un proyecto independiente, un proyecto de un escritorio. Y ellos lo que hicieron fue tomar ese escritorio enfocándose en que querían ser una distro sencilla y ligera y liviana para equipos sencillos, ligeros y livianos. Aunque una distro liviana se puede instalar en un PC del copón divino, como un cañón de grandísima, ¿no? No tiene por qué simplemente ponerla en equipos livianos. Al contrario, ¿no? Una distro que coma muchísimos recursos no se puede poner en un PC liviano, pero una distro liviana sí se puede poner en un PC de esto de a tope. Pues eso. Entonces, yo voto que sí. Que hacen bien. Hacen bien en abarcar Plasma. Si fuera Genome, no es por menospreciar a Genome, que tengo Ubuntu Genome, ¿eh? Ojo, cuidado. Pero una MX Linux con Genome no lo veo yo lo mismo que una MX Linux con XFCE o una MX Linux con Plasma. Genome va a otro rollo, distinto totalmente. Genome va por libre, no tiene nada que ver con Plasma, ni tiene nada que ver con XFCE, ni tiene nada que ver con Cinnamon ni con Mate. Genome es la, digamos, la niña bonita de la fiesta, la que siempre quiere presumir. Las películas estas americanas, la reina del baile, ¿eh? La película esta norteamericana del norte, cuando hacen las fiestas estas de la luna saliente y del mar entrante, y hay una reina y un rey del baile, pues Genome es la reina del baile, la egollante. Bueno, la presumida, aquí decimos egollante, la presumida y egollante. Y Genome va a su rollo, ya sabéis, que ahora quito, ahora pongo. Sin embargo, Plasma sí tiene otro camino más recto y más de avance y tal y cual, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. Le voy a dar un voto de confianza. MX Linux con Plasma, sí. Y de hecho, ojo, cuidado lo que voy a decir. Si yo pusiera MX Linux en un equipo para tenerla fija, pondría la versión de Plasma antes que la XFCE. Pondría la versión del Plasma. Lo mismo tiene sentido que la gente de Ubuntu Studio también va a pasar a Plasma y va a dejar XFCE. XFCE sigue dormidito, pam, pam. Tiene sentido. Es decir, yo pondría la Plasma en mi equipo si la pusiera en hardware real, no aquí en Virtualbox para hacer la review. Y dicho esto, nada más, si quieres una Debian estable, si quieres Plasma, quieres una Debian estable ya cocinadita con cuatro cositas y con el, muy importantísimo esto es importantísimo porque te da la vida, el repositorio este AHS te da la vida prácticamente, pues sí la recomiendo MX Linux 19.2, aunque pone que es una beta, pero va totalmente fina filipina, y ya habéis visto que inclusive en VirtualBox se mueve como pez en el agua, así que eso, la aconsejo totalmente. Si te gusta XFCE, pues usa XFCE. Si eres de Plasma, sí te aconsejo esto. Si quieres Debian pura, pones Debian pura y luego simplemente le pones el repositorio AHS, que lo encuentras aquí, en la sección Source.ly, ¿no? Lo encuentras aquí, no seas vago, no seas vaga, entráis aquí, MX19, y aquí tenemos, pues fijaros, tenemos el de este, el main, y tenemos el AHS. Okay. El de testeo no lo pongáis, que es los paquetes testing, ¿no? Simplemente este y este.
importáis la clave que estará en el repositorio y ya está. Sí, recomiendo yo totalmente esta Plasma. Tiene razón de ser, efectivamente. Nada más, Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Esto ha sido mi review personal, personalísima, totalmente relevante, dice Mario, de... ¿cómo se llama? MX Linux, no me acuerdo, se me va la cabeza, se me jala. MX Linux, Disney.2, Patito Feo, en su versión KDE Beta 1, para que la vayamos probando, para que vayamos testeando, probando. ¿Ok? Pues venga, chao, hasta otro vídeo. Chao.